Nos encontramos en esta mañana en la secundaria número 5, donde se está haciendo una recorrida por obras. Unas se finalizan y otras, bueno, están por comenzar. Muy buenos días. Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Una mañana de frío, pero recorriendo junto a la directora de la escuela, que se ha encargado de hacer saber cuáles eran las demandas de esta institución educativa. La secundaria 5 le estamos cambiando su núcleo sanitario y haciéndolo adaptados, como deberían tener todas las escuelas. Hemos avanzado en una gran parte de los sanitarios del distrito para que todos puedan acceder, para que todos los chicos puedan acceder. Así que la verdad que invertir, como siempre decimos, invertir en educación es invertir en el futuro de nuestro país, en el futuro de nuestra ciudad y por supuesto garantizar las condiciones óptimas para directores, alumnos por supuesto y familias, pero directores, docentes y auxiliares para que estén en las mejores condiciones posibles. Bueno, Cristina, las escuelas de Salto, bueno, siempre dan el puntapié en estar cómodos los chicos, bien. Bueno, nosotros desde la gestión municipal valorizamos y damos prioridad a que las instituciones educativas estén en las mejores condiciones. No paramos de trabajar, termina diciembre y arrancamos en enero nuevamente, la directora puede dar fe, para que todo lo que surja como necesidad de riesgo de inicio esté abordado. Quizás no en el tiempo del día del inicio escolar, pero sí en los plazos que una obra conlleva, como la que hoy estamos desarrollando, que es un núcleo sanitario para personas de movilidad reducida, que surge más allá de que nosotros apuntamos desde la gestión como objetivo a que todas las instituciones tengan su núcleo sanitario para personas con movilidad reducida, de acuerdo a las demandas que van surgiendo y a las necesidades. En este caso teníamos una estudiante que por razones de decisiones familiares no va a cursar más en la otra institución donde iba y aquí no estaba el núcleo, entonces lo hablamos con la directora, lo coordinamos, coordinamos con los arquitectos y con consejo escolar y desde el municipio hicimos la prioridad de que la inversión de 8 millones y medio de pesos en acondicionar y los sanitarios existentes estuviera previsto para que la estudiante pueda estar cursando en el establecimiento en la brevedad. Andrea, bueno, una escuela, buen día, que va creciendo paso a paso. Y de a poco vamos cumpliendo objetivos que vamos teniendo. Este era pendiente, que desde años que estaba pendiente de este baño adaptado para personas con movilidad reducida y la verdad que sí, vamos proyectando y vamos apuntando siempre a ir mejorando y con ideas de los chicos y a futuro con más proyectos todavía.